Bueno, listo, no. Ya comencé a grabar la clase por si acaso necesitan repasar después. Bueno, les comentaba que la clase 2, los diferenciales de longitud, área y volumen se habían tratado. También, pues a partir de la definición de esos diferenciales, pues teníamos esos diferenciales de longitud, área y volumen en coordenadas cartesianas. Cilíndricas y esféricas. Ese es en resumen el tema que se trató en el viernes en la clase. Entonces, bueno, viene ahora la pregunta. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué de pronto no entendieron de esa clase? Entonces los escucho. Profe, me gustaría ver más ejercicios sobre, pues, parecidos a los que están en el video. Por ejemplo, el de la circulación y el otro que era el de encontrar las distancias de FG y todo eso. Listo. Sí, profe, a mí también, pues a mí me parece buena idea lo que dice Jordi. Esto, plantear unos ejercicios acá y pues por medio de la resolución de los ejercicios, pues definir si hay dudas o no, pues de los compañeros y si y de mí. Listo, entonces espérenme un minuto que voy a abrir el qué, el libro de la SAICO y miramos un ejercicio y lo planteamos. Bueno, vamos a referirnos al ejercicio 3.2. Entonces, nos pide calcular las áreas de las superficies con base en el área diferencial de S. Bueno, entonces nos dan 4 puntos. Vamos a mirar el primero. Vamos a pasar esto al tablero.
Entonces, vamos a empezar a resolver, vamos a hacer dos puntos de ese enunciado. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer por ejemplo el 3.2a. Entonces, ahí nos dan unas definiciones. Nos dicen que ρ es igual a 2, z está entre 0 y 5, y φ está entre pi tercios y pi medios. Bueno, y no nos dan ni figura ni dibujo, solamente ese enunciado. Entonces, Okay. según lo que nos dice el literal A, ¿qué sistema de coordenadas se estaría trabajando? Cilíndricas. En cilíndricas. Entonces, nos dice que ρ es igual a 2. Que z está entre 0 y 5. Y phi está entre pi tercios y pi medios. Bueno, entonces como nos están describiendo coordenadas cilíndricas, lo que el problema nos está describiendo es un cilindro. Entonces, acá tenemos nuestro sistema de coordenadas ortogonales Y, Z y X. Entonces, en este caso, no es un cilindro completo, porque observen que phi está variando no desde 0 hasta 2pi, sino de pi tercios a pi medios. Entonces, cilindro un poco choneto, pero es un cilindro. No empieza en phi igual a 0, sino aquí habría un ángulo de pi tercios, acá sería pi medios, y esto sería ρ igual a 2. Y vamos a dejarla acá, la altura sería de 0 hasta 5 en z. Entonces, nos está pidiendo que calcule las áreas de las superficies. Ahí en el dibujo, ¿cuántas superficies habría? Dos, ¿no? Cinco. Bueno, una superficie sería la Cuatro, ¿no? capa del cilindro. Dos, la base Y los dos lados. los dos lados, esta cara lateral cara lateral izquierda. Poner el otro color acá. Sería la cara que está sobre pi medios.
¿Falta alguna otra? La tapa de abajo. Ya está, vea. Base del... No profe ninguna. Sí, falta una. Esta Pero superficie curva. sí, así. La Sí. superficie curva. Del cilindro. Esas serían las cinco superficies en las que habría que hallar área. Entonces vamos a definir el diferencial. Vamos a definir el DS para cada una de ellas. Entonces vamos a llamar este DS1, DS2, DS3, DS4, DS5. Entonces, sacando el diferencial de la tapa, también sacamos el de la base. Vamos a dibujar acá una proyección de la cara. Vamos a ver como si estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, este sería Y, este sería el X positivo. Estamos viendo desde arriba, o sea, el eje Z está saliendo de la pantalla de sus equipos, de sus computadores, de sus celulares. Acá tendríamos pi tercios, por acá pi medios. Como estamos hablando de la tapa está ubicada a una altura Z igual a 5. Y el radio, pues es 2. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear el diferencial. Este es un pequeño diferencial que vamos a desplazar sobre todo el área que está encerrada por la traza de color rojo. Entonces, si desplazamos del eje Z de forma radial hacia afuera, ¿en qué dirección nos estamos desplazando? En rojo. En ρ, entonces sería T sub ρ. Al hacer ese desplazamiento del centro hacia afuera, lo que se forma es una barra diferencial. Ahora esa barra diferencial tengo que hacerla rotar teniendo como pivote el eje Z. Me la voy a desplazar, vamos a colocarlo, a ver, aquí de azul. Desde este punto hacia allá. Ese movimiento de rotación, teniendo como pivote el eje Z, ¿en qué nos estaríamos desplazando? En fin. Estaríamos desplazando en phi. Entonces sería de phi. Pero resulta que phi no es una longitud, es un ángulo. Entonces ahí es donde entran los coeficientes métricos. Necesitamos multiplicar ese de phi por un coeficiente métrico para que sea una medida de longitud. Si ustedes revisan la tabla, en cilíndricas se multiplica por ρ y tiene el de, ya tenemos el diferencial de longitud. Entonces, ese DS1, que sería la tapa del cilindro, sería ρ de phi por el de ρ. La tapa y la base son iguales. Entonces, sería el mismo diferencial ρ de phi de ρ. La diferencia es que este está en Z igual a 5 la tapa y la base está en Z igual a 0. ¿Listo? Bueno, otra diferencia. Bueno, resulta que acá nos están pidiendo solamente el área. El área es la integral del integral doble
del diferencial de S. Van a haber ocasiones en teoría electromagnética donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, no lo llamemos A, llamémoslo E, igual a un vector A punto de S. O sea, el producto punto entre el vector A y el vector diferencial de superficie. Si estuviéramos resolviendo esta ecuación a este diferencial, pues habría que agregarle una dirección. El vector dirección, el vector unitario. Para el de la tapa, es una dirección normal a la superficie. Entonces vamos a darle un poquito acá. En esta dirección, que sería AZ positivo. Y en el de la base, estaría apuntando hacia abajo en la dirección negativa, que sería menos A sub Z. En este caso, pues no estamos, no vamos a necesitar la dirección, porque aquí no hay ni producto punto ni producto cruz. Entonces, no es necesario el vector dirección en este caso. Bueno, ahora nos vamos a la cara lateral izquierda. Vamos a definir ese diferencial. Vamos a borrar acá. Entonces vamos a verla desde la parte lateral. O sea, aquí cambia la vista. Acá vamos a tener el eje X y el eje Z. Y acá lo que vamos a ver desde el lado es un rectángulo. Ese rectángulo pues está a un ángulo phi igual a pi tercios, o sea, no está sobre el eje Z. La altura va de 0 a 5. Y rho es igual a 2. O bueno, va de 0 a 2. Es esto acá. Entonces, lo mismo, planteamos el diferencial. Entonces vamos a desplazar ese pequeño diferencial sobre esa área encerrada por la traza roja para formar toda esa área. Entonces, primero, digamos que lo desplazamos desde, esto es X, esto es Z, desde el eje X hacia arriba. ¿En qué nos estamos desplazando? En Z. O sea, acá sería de Z. Ese desplazamiento lo que nos forma es una barra diferencial. Que ahora vamos a desplazar en este sentido para formar ese rectángulo. Y desplazándola en este sentido, estaríamos en dx. Por lo que el ds3 ¿no sería ro? De error, sí. Exacto. Gracias por la corrección. Sí, porque estamos resolviéndolo en coordenadas cilíndricas. De ro. Entonces el DS3 sería de Z de ro o de ro de Z. Ustedes le dan el orden de integración que quieran. Por analogía, vamos a dibujarlo, sacaríamos la otra cara lateral,
Esto va de 0 a 5. Este de 0 a Rho. Y este está ubicado en phi pi medios. Entonces lo mismo, colocamos nuestro diferencial, que no se nos olvide, vamos a verla desde el lado, esto es y, esto es z, lo mismo, movimiento hacia arriba y hacia abajo, sería de z, luego de formar esa barra diferencial, desplazamos lateralmente. Cerró. Entonces también sería el mismo de Z de Rho. Bueno, ya hablamos que no necesitamos el vector dirección, pero vamos a definirlo para que, digamos, en un problema donde sí lo necesiten, quede claro cuál es el vector normal a esa superficie. Entonces, ¿cuál sería el vector? El vector unitario. En fin, dirección a su phi. Pero ojo. Vamos a ponerlo acá. Y ahorita colocamos lo que nos falta. Cuando se definió phi, se hablaba de que phi partía del eje X positivo en sentido antihorario. Bueno, si nosotros miramos la cara lateral, vamos a dibujarlo acá, así bien grueso. Este sería nuestro vector unitario. La teoría nos dice que va en sentido antihorario. O sea que sería negativo. Negativo, exacto. Entonces, acá en el de la cara lateral izquierda, sería menos a su phi. Y en el de la cara lateral derecha, la que está aquí de color verde, sería a su phi positivo porque coincide con la misma dirección de recorrido del ángulo phi. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá, dudas. De momento para mí está claro, profe. No sé si mis compañeros tengan alguna duda. Sería que ponerle los límites de integración, pero se hace después, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos falta la última, que es la superficie curva del cilindro. Pues vamos a dejarla por este lado. Bueno. Por acá. Bueno, lo mismo. De acá a acá es una altura que va de 0, z y 5. Esta trayectoria curvilínea, esta de acá y esta de acá abajo, pues va de pi tercios a pi medios. Y acá tenemos que varía z, varía phi, pero nos falta definir rho. Esa sola superficie curva pues va a estar a una distancia rho igual a 2 del eje z. Bueno, ahí ya tenemos definidas las tres coordenadas en el sistema cilíndrico.
Acá ponemos el diferencial. Entonces, ese diferencial se desplaza, o lo vamos a desplazar primero, como por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo para formar, uy, para formar la barra diferencial. Ese desplazamiento arriba y hacia abajo, ¿en qué dirección es? Z. Sería el diferencial de Z, el primero. Luego vamos a desplazar esto hacia los lados, teniendo como pivote, como eje de rotación, el eje Z. Vamos a desplazar ese diferencial. ¿En qué dirección o nos estaríamos desplazando? ¿Sería en fin? Ajá, en phi. Entonces sería el diferencial de phi. Bueno, como phi, el ángulo no es una longitud, entonces lo convertimos a longitud multiplicando por el coeficiente métrico de coordenadas cilíndricas. Y ahí tendríamos ya el último diferencial, rho de phi de z. Bueno, ahí ya tenemos todos los seis diferenciales. El enunciado del ejercicio nos pedía el área de la superficie, esto sería el área total. Sería la suma del área 1 más la 2 más la 3. Profe, el vector dirección ahí sería a sub rho, ¿verdad? Sí, señor. Se me olvidaba. A su ro. Ah, uy, no voy a cumplir el color, lo dibujamos. Vamos a dejarlo por acá. Estaría saliendo normal a esa superficie, sería su ro. Listo, gracias. Y tenemos que el área total sería la suma. Bueno, tenemos que el área sería la integral doble del diferencial de superficie. Entonces, A1, tenemos la integral del DS. Habíamos dicho que era rho de phi de rho. Bueno, acá como coloco en los diferenciales, pues nos va a definir el orden de integración. Phi. Entonces nos vamos al área 1. Es esta que tenemos acá, varía desde límite inferior pi tercios a límite superior pi medios. A pi medios. Y acá no es zeta, acá es rho. Que el diferencial no lo dice. Entonces, rho iría de 0 a 2. Acá en este caso, pues no importa el orden de integración, ustedes hubieran podido colocar de rho de phi, ¿sí? E integrar con primero con respecto a rho. Ahí no hay lío con el orden de integración. Más A2, que sería la etapa inferior. Entonces repiten los diferenciales. Rho de phi de rho. Repite también el límite inferior y el límite superior. Rho igual de 0 a 2. Acá como pues no es necesario incluir el vector dirección, lo dejamos así. Habrá problemas donde sí va a ser necesario y al colocar el AZ y el menos AZ, ahí digamos esas dos cantidades se podrían estar cancelando. En este caso, como estamos ensayando esa área, no necesitamos esos diferenciales. Más el área 3, que es la cara lateral izquierda
Entonces tenemos que sería de Z de Rho. Z iría de 0 a 5. Rho igual de 0 a 2. Más la otra cara lateral. Bueno, los mismos diferenciales, los mismos límites. Zeta de 0 a 5. Rho igual de 0 a 2. Más la última, que sería la del cuerpo del cilindro, Rho de phi de Z. Bueno, phi iría de pi tercios a pi medios y Z iría de 0 a 5. Y ahí quedarían las áreas de ese problema. Entonces, esta la tapa sería la que está en Z igual a 5. Esta es la que está en Z igual a 0. Esta es la cara, perdón, el área de la que está en phi igual a pi tercios. Esta sería la de pi medios. Y esta es la que está en Rho igual a 2. Entonces, ya tenemos la qué? Las cinco superficies. Las cinco superficies, ahí sería realizar el proceso de integración y sumar. Como el problema no nos dice que si está en metros, si está en centímetros, entonces simplemente al valor numérico que nos da, le colocamos unidades de área. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo sobre la dirección de la cara lateral derecha. Ajá, listo. Bueno. La cara lateral derecha, vamos acá a destacarla en este dibujo, ponerlo más grande para que vean mejor. Cara lateral derecha es la que estoy repintando en verde. ¿Sí? Para sacar esa dirección, usted tiene en cuenta la normal de la superficie, o sea que forme 90 grados con esa superficie. Ese vector, pues, está formando 90 grados, está en la dirección a su phi. Una forma más fácil de determinar esa dirección es, si a usted se les facilita sacar el diferencial. Nosotros habíamos visto que el diferencial para esa cara era de Z y de Rho. En el caso de las coordenadas cartesianas, perdón, cilíndricas, para definir una coordenada cilíndrica necesitaríamos Rho, phi y Z. Acá ya utilizamos Z, ya utilizamos Rho, nos queda faltando una coordenada, que es la phi. Entonces, esa coordenada phi correspondería a la dirección. Sería a su phi. Ahora, ¿por qué sale con signo negativo? Resulta que en la definición del ángulo phi, el ángulo phi siempre se mide partiendo del eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, si yo me desplazo pi tercios, ¿sí? Ese desplazamiento pi tercios en sentido antihorario, pues sería positivo, como lo tenemos acá.
Pero si yo me desplazo en este sentido, pi tercios, me estaría desplazando en dirección negativa al ángulo phi. Vea que ese vector que nos representa la normal a la superficie está contrario a la definición de phi. Entonces, al estar contrario, este llevaría el signo negativo. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, cuando tengan problemas para identificar cuál es la dirección, bueno, plantean ustedes los diferenciales. Por ejemplo, acá en la ¿qué? En el cuerpo del cilindro. Identificamos los diferenciales de phi de z. Sabemos que es un trío de coordenadas, entonces nos falta una. Esa que nos falta se convierte en dirección. ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a copiar el enunciado acá. Bueno, el B también es coordenadas cilíndricas. Z, rho y phi. Ajá, bueno. Vamos a dibujar nomás lo que nos dice el literal B. Del resto del procedimiento igual a lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a dibujar acá. Nuestro de coordenadas. Esto es Y, X y Z. Bueno, nos dice Z es igual a 1. Vamos a ubicarlo como por acá. Nos dice Z igual a 1. Rho va de 1. Está 3 y phi va de 0. A pi cuartos. Tenemos coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces vea que hay una diferencia con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior nos decía Z de 0 a 5, rho es igual a 2, o sea, un radio de 2, y phi de tal ángulo a tal ángulo. Aquí hay una diferencia, nos dice z es igual a 1. La z no está variando. Entonces, vamos a dibujar primero rho. Rho sería acá 1, por acá 3, igual por acá 1, por acá 3. Entonces nos dice como rho varía radialmente, o sea, toma como pivote el eje Z, varía de forma circular. Entonces, eso que ven punteado ahí, que no parezca, es una superficie curvilínea. Entonces, y nos dice que phi va de 0 a pi cuartos. Ponlo acá. Arranca en 0. Se va hasta acá.
Acá sería pi cuartos. Bueno, hasta ahora ese es el área que hemos definido. Ahora nos dice que está en z igual a 1. Bueno, aquí yo la dibujé en el plano xy igual a 0. Entonces, con z igual a 1 significa que, vamos a tratar de dibujarla acá. Esa sería nuestra área. De acá borramos. En este caso, el literal B, pues no nos está describiendo un cilindro, sino una pequeña área que está en z igual a 1. Entonces, esa sería el área. Vamos a sacar los diferenciales. Observándola desde arriba. Observándola desde arriba, sería el x positivo o el y. Acá es phi igual a 0. Por acá, phi igual a pi cuartos. Y estaría sobre z igual a 1. El diferencial, si desplazamos en esta forma, estaría desplazando un de rho. Y luego, si lo rotamos, teniendo como pivote el eje z, sería de phi. Y nos falta convertir el de phi en longitud, entonces rho. O lo que sería lo mismo de phi, rho de phi de rho. Bueno, y ahí se plantea de nuevo la integral de área y se halla. En este caso solamente habría una superficie, que sería esta de acá. Eso. ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer uno de coordenadas esféricas, como por ejemplo el literal C. Nos dice que el radio es igual a 10, teta varía de pi cuartos a 2 tercios y phi de 0 a 2 pi. Entonces, ojo ahí. Aquí tenemos que no es una esfera completa. ¿Por qué? Porque teta debería variar de 0 a 2 pi y phi, perdona, aquí es pi, de 0 a pi. Y phi debería variar de 0 a 2 pi para que sea una esfera completa. Entonces aquí lo que tenemos es un pedazo de una esfera. Bueno, acá tenemos z, aquí tenemos y x. Bueno, entonces teta se tomaría desde el eje z positivo hacia abajo.
vamos a dibujar. Este sería teta pi cuartos hasta teta 2 pi tercios. Uniendo esos dos ángulos, pues hay una que una superficie curvilínea. Ahí ya tendríamos definido teta pi cuartos, que es en teta. Ahora, nos dice que, bueno, el radio es 10, o sea, esto igual a 10, esto igual a 10. Phi va a variar de 0 a 2 pi, o sea, está variando completamente. Entonces, uy. Esto por acá. Es por acá, que eso lo vamos a dibujar. Vamos a mover eso para un lado. Y esto es... Es curvo. Bueno, acá marcarle así. Y vamos a ponerse la punteada. O sea, la figura sería como un anillo, ¿verdad? Sería como... Sí, como un anillo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ay, ¿cómo De sería momento no, profe. Las superficies, profe. Bueno, entonces observen la figura. ¿Cuántas superficies habrían? ¿Tres? Espere que me olvidó dibujar otra. Vamos a dibujarla. Oigala en negro para que se distinga el azul. Eso punteado que acabé de dibujar es lo que, digamos, no se ve, que estamos viendo la de la parte frontal. Entonces, ahí ya con esa aclaración, ¿cuántas superficies habrían? Cuatro, profe. Exacto, habrían cuatro superficies. Esta, llamémosla 1. Esta es superficie 1 o DS1, que sería la tapa de la esfera. Una esfera, pues, es completamente redonda, pero con la descripción, digamos que se le cortó una parte
en el polo superior y quedó plana, y otra rebanada en el polo inferior. Profe, una pregunta, si R es 10, o sea, es constante, no sería, la esfera no sería hueca. Es hueca, sí, claro. Pero lo que vamos a hallar es el área que nos representa esa qué, o el área que ocupa esa parte vacía. Eso es lo que se va a hallar. Llamémosla, bueno, tapa superior. El DS2 sería la tapa inferior. El DS3 sería el cuerpo de la esfera. ¿Hay alguna otra? No, entonces nos quedaríamos con tres superficies. Bueno, vamos a determinar. Puta, ahí. Ay, no, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la ventana? Se perdió la ventana, aquí está. Listo. Bueno, vamos a determinar el qué, los diferenciales para esas tres superficies. Solamente hay tres. La de la parte superior. La de la, digamos, tapa inferior. Y el cuerpo de la esfera. Bueno, entonces vamos con las tapas. Acá tenemos menos x. Bueno, vamos a dejarla al derecho mejor. X, y, menos x, menos y. Z está saliendo de las pantallas de sus monitores. Y viéndola desde arriba, una vista superior. Viéndola desde arriba, esa área sería la de una circunferencia. Entonces, esta tiene R igual a 10. Esta, bueno, va ¿de qué? Aquí vamos a corregir mejor. Bien. De phi igual a 0 hasta 2pi. Vemos que R es igual a 10, phi pues va de 0 a 2 pi. Bueno, entonces, ¿cómo sería el área
Vamos a dejarlo por acá. ¿Cómo sería el diferencial para esa circunferencia? Sería DR por de phi, pero entonces habría que convertirlo a longitud y no me acuerdo la fórmula, creo que era R seno de teta. Bueno, vamos a mirar primero acá. Vamos a hacerle un zoom aquí al área de interés. Bueno, vemos que ese ángulo es 10. Entonces volvemos acá. Entonces, dijimos que el R, perdón, el eje Z está saliendo del monitor, de su pantalla de celular o de computador. Y nosotros estamos midiendo este punto hasta este punto de la circunferencia. ¿Cuál sería el radio? R, es 10. ¿Sería 10? ¿O sería otro valor? Cero. No, no es cero. O sea, va de 0 a 10. De 0 a 10. ¿Todos de acuerdo? Pues sí. Bueno, vamos a analizar aquí una cosa. Dijimos que era una esfera a la cual en el polo superior de esa esfera se le cortaba esa parte superior y quedaba una parte plana. Igual en la parte inferior. Teta va pues ¿de qué? De pi cuartos a 2 pi tercios. ¿Sí? Y recuerden la definición de R. R se mide desde el origen del plano cartesiano hacia afuera. Acá estamos midiendo desde el eje Z hasta esta superficie curvilínea. Entonces, ¿sí sería el mismo valor de 10? No, sería de 0 a 10. Los escucho. Yo pienso que sería de 0 a 10. Acuérdense que, bueno, ahí está un poco recto, ¿no? Me quedó mal dibujo. Aquí es una superficie curva. O sea, tiene ahí una barriga. No es recta como un círculo. Ah, sí. ¿Sí? De pronto fue que me quedó un poquito mal dibujo, pero aquí Sí, ya lo entendí, profe. tiene una barriga. Y la O barriga, sea pues que de el diámetro de la tapa de la base no es el mismo que el interior de la esfera. midiéndolo desde el eje Z. Entonces vamos a dibujarlo acá con color rojo. Si yo acá en altura Z igual a 2 mido acá, voy a tener un radio. Si mido en este lado, voy a tener un radio diferente. Si mido más abajo, pues tengo otro radio diferente. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuánto vale el radio de esa circunferencia?
Profe, ¿no se plantearía como un diferencial o algo así? Sí, pero vamos a necesitar después el valor numérico para poder hacer la integración. Pitágoras, profe. Listo, Pitágoras. Entonces, uy, más torcido que. Okay. Voy a ver. Voy a tratar de hacer aquí la recta. Bueno. Tenemos un vector que parte del origen, que es r igual a 10. Voy a dibujar el triángulo. Que pasa es que ustedes no ven el cursor en su pantalla. Vamos a dibujar el triángulo. Vamos a ver. Bueno, que está aquí. Ahí donde está esa región verde que acabo de sombrear. Entonces, esta línea punteada pues es valor a 10 porque sí lo estamos midiendo desde el origen hacia afuera. Acá sabemos que acá arranca teta y ese ángulo es pi cuartos. Entonces, por acá viene la curva de la esfera, la barriga. Y por acá sería el otro ángulo, que sería 2 pi tercios. Por el momento nos va a interesar este triángulo que estamos formando acá. Y la que nos va a dar la información de este radio, que estoy aquí dibujando en color rojo, ¿cuánto sería el valor de esa? Sería coseno de teta por 10. Vamos a llamarlo L para que no se nos confunda con la R ni con la R. L igual a coseno. L igual a 10 coseno de teta. ¿Todo de acuerdo? Escucho opiniones. Sí, señor, así es. Bueno, entonces tendríamos que L sería igual a 10 por coseno. ¿Cuánto vale teta? Y cuartos. Pi cuartos. Bueno, ¿cuánto daría L? Nueve punto nueve, profe. ¿Todo de acuerdo? Señor, 9.99. Bueno, listo. Ojo, cuando ustedes le dan el ángulo expresado en pi cuartos, significa que este ángulo está en radianes. ¿Sí? Eso, ah, sí, eso. Lo que dice el compañero en el chat, 7.07 me da a mí. 5 raíz de 2, que sería igual a 7.07. Entonces, ojo, siempre que le den pi cuartos,
Están hablando de radianes, esto hay que colocar la calculadora en modo rad. Ya si se lo dan en de esta forma. Ah, bueno, calculamos. Ponemos la calculadora en modo DEC y hacemos el cálculo. Listo. Bueno, ahí esa operación para hallar el valor de ese radio. Bueno, ahora vamos a plantear los diferenciales. Y aquí nos vamos a encontrar con otro concepto. Bueno, aquí yo dibujé el diferencial. ¿Sí? El diferencial, pues lo vamos a desplazar. Ay, lo borré. Lo vamos a desplazar de acá, del centro del eje Z hacia afuera para formar una barra diferencial y luego formar todo el área de la circunferencia. ¿Ahí en qué nos estaríamos desplazando? En L. En DL. Yo no, pero llevémoslo a uno de nuestros sistemas de coordenadas, los que conocemos. ¿Cuál sería? Sería llevarlo a R. O no, no. O que estamos partiendo desde el eje Z, no desde el origen. Desde el origen parte R. Si partiéramos del origen, sí sería de R. Pero como estamos partiendo del eje Z, que sale de sus pantallas, entonces aquí el diferencial sería de ρ. Vea que el problema comenzó como un, como si fuera a resolverse completamente coordenadas esféricas. Pero al tratar el área de de esa etapa de la esfera, entonces ya entramos a otro sistema de coordenadas. ¿Qué sucede con la respuesta? No hay problema, porque al usted integrar y hallar el valor numérico, ese valor se lo dan es en unidades de área. Entonces, cuando vayamos a resolver, por ejemplo, una integral en coordenadas esféricas, lo mismo, lo que obtenemos son unidades de área y la podemos sumar con la otra área. Ese desplazamiento pues es un derro. Luego esa barra diferencial que se formó ahí por el movimiento de diferencial ρ, la empezamos a mover en una dirección de φ. Estamos moviendo alrededor del eje Z como pivote. Y lo convertimos a diferencial a longitud multiplicándola por el coeficiente métrico. Entonces ya tendríamos los dos diferenciales. Digamos, do de rho de phi, de rho. El de la etapa inferior también sería rho de phi de rho. Ahí habría que hacerle el análisis. Lo mismo que hicimos para la parte de arriba. Sería menos z. Sería z positivo. Para hallar, digamos, L2. Esta fuera L1. Esta fuera L2. Para ver si es el mismo valor del radio. Eso les queda ahí como tarea.
Bueno, ya hallamos los dos diferenciales. Ahora vámonos para el cuerpo de la esfera. Entonces, el cuerpo de la esfera vamos a dibujar una parte solamente. Esa continúa para allá y continúa para acá hasta formar el una superficie curva. También continúa. ¿Listo? Y vamos a dibujar el diferencial. Bueno. Si desplazo el diferencial hacia arriba y hacia abajo, ¿qué dirección me estaría desplazando o se estaría moviendo ese diferencial? Zeta, ¿Cómo? profe. Ojo, vamos a dibujarla por acá mejor para que se ubiquen espacialmente. Vamos a dibujar el diferencial por acá. Yo tengo esta distancia, como la estoy midiendo desde el origen, entonces es 10. Y ese diferencial lo va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. ¿En qué dirección se estaría moviendo? En teta. En teta. Acuérdense que el desplazamiento de este diferencial que tenemos acá va a seguir una trayectoria curvilínea acá en la barriga de la esfera. Como sigue la trayectoria curva, ¿sí? No la podemos ajustar a un Z porque el Z sería una recta entre los dos extremos de esta parte de la esfera. Entonces, acá sería de teta. Ahora, ese diferencial va a girar, va a rotar, teniendo como pivote el origen de el sistema de coordenadas. ¿En qué dirección se estaría moviendo? En fin. En un desfín. Bien. Entonces ahí tendríamos los dos diferenciales. Pero hace falta algo importante. Resulta que teta y fi son ángulos. Necesitamos convertirlo a longitudes. Entonces, ¿por qué coeficiente métrico necesitaríamos multiplicar teta para volverlo a una longitud? ¿Y por qué coeficiente métrico deberíamos multiplicar phi para volverlo a una longitud? Entonces, miren Creo ahí. que phi es R seno de teta. Verifiquen ahí en el. ¿En la qué? En las diapositivas que están en el plat. Yo les compartí el archivo. Ya lo vi, profe. Ah, ya. En esféricas, H1 es 1, H2 es R,
Y H3 es R seno de teta. Ajá, entonces nos quedaría R seno de teta y R. A multiplicarlos nos Profe, pero quedaría R seno de teta quedaría es con de fin. de pi. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Y acá tal. Listo. Bueno, al multiplicar nos quedaría R cuadrado seno de teta de teta de phi o de phi de teta. Ahí sí depende del orden de integración que le quieran dar. Bueno, ahí ya, pues ya tenemos los tres diferenciales. No es un problema tener algo en cilíndrico y lo otro en esférico. No, porque por ejemplo, aquí vamos a plantear esta integral. En este caso, como estamos hallando áreas, no. Ya les explico cuándo sí habría problema. El área 1 sería la de la circunferencia superior. Sería rho de phi de rho. Phi iría de 0 a 2 pi. Rho de 0 a 7.07 sería 5 raíz de 2 más la integral rho de phi de rho, phi va de 0 a 2 pi, rho va de 0, eso es lo que tienen que hallar después, si es la misma 5 raíz de 2 o cambia, más la integral doble de r cuadrado seno de teta de phi. Teta iría desde pi cuartos a 2 pi tercios y phi de 0 a 2 pi. Listo. ¿Por qué no da, digamos, una respuesta errada si hacemos una integral en cilíndrica y la otra en esférica? Resulta que como estamos multiplicando por los coeficientes métricos, la cantidad numérica que obtenemos acá, ¿sí?, ya nos va a dar en unidades de área. Y el área, pues, es una cantidad escalar, es una cantidad que es la misma en todos los sistemas de coordenadas. Lo mismo acá, como está multiplicando por coeficiente métrico, estamos convirtiendo todo esto en una longitud, y longitud por longitud, pues nos da área. Unidades de área, que no nos están diciendo S2. Es 2 metros, es 2 centímetros, pues unidades de área. Lo mismo para esta. Cuando llevemos el valor numérico, vamos a tener área. Ahora, para responder la pregunta, ¿cuándo da una respuesta errada si trabajamos en dos sistemas diferentes? Ya cuando, por ejemplo, entremos a ver temas de campos, y nos dan un vector F en coordenadas cartesianas,
un vector g que por ejemplo esté en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Van a haber integrales. Ah, bueno, por ejemplo, la de la circulación. La circulación es igual a, digamos que F punto de L, ¿sí? Y fuera G punto de L, ¿sí? Si necesitáramos a realizar una operación entre estos dos, entre estas dos integrales de circulación, ¿sí? Entonces, ahí sí tendríamos que definir. Vamos a trabajar todo en coordenadas cilíndricas o todo en coordenadas cartesianas. Porque, por ejemplo, esta integral de circulación, el valor que le dé, pues va a estar en coordenadas cartesianas y este, pues en coordenadas cilíndricas. Al intentar usted hacer una operación entre esos sistemas, pues de pronto va a encontrar que va a sumar una X con una Rho. Entonces no se puede hacer esa operación. En ese caso sí hay que definir, trabajar en un solo sistema de coordenadas, ya sea cartesiano o cilíndrico, para, digamos, hacer toda la operación. En el caso de área no, porque pues lo que tenemos es un valor numérico correspondiente al área de la superficie que hayamos estudiado. Entonces ahí ya no se presenta ese inconveniente como sí se podría presentar en la circulación o en la integral de flujo. ¿Dudas, preguntas? De mi parte, pues entendí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, bueno, por el chat les comparto el link de la asistencia para que por favor la diligencie. De pronto si tienen, de pronto siguen estudiando y ven algún inconveniente, alguna pregunta, pues ya saben, están las horas de asesoría. Ahí en el plat están el enlace de Google Meet para el día martes y el enlace del Google Meet para el día miércoles. Pues ahí pueden entrar, le dan clic y pueden asistir a la asesoría. Las asesorías pues son martes de 3 a 5, perdón, martes de 3 a 4 y miércoles de 3 a 5. Profe, los laboratorios se hacen es en la hora de clase, ¿verdad? Sí, para que, por ejemplo, si tienen inconvenientes, ustedes puedan preguntar y de pronto si dejan el desarrollo del laboratorio para horas posteriores, pues le va a quitar horas a otras asignaturas. Yes. Bueno, señores, señoras y señores, no siendo más, el viernes nuevamente hay clase asíncrona, ya tienen el enlace al video. Y resulta que el lunes próximo, o sea, de hoy en 8 es festivo. Entonces, la clase síncrona, como la tenemos así hoy, sería el viernes a las 6 de la mañana. ¿Listo? ¿Alguien me levantó la mano? Cuénteme, Emerson. No, profe, fue por accidente, casi me cae el celular. Ah, listo. Bueno.
Bueno, entonces, feliz día. Te cuidan mucho. Hasta luego. Hasta Feliz luego, día para ti profe, también. también, profe. Feliz Hasta día. luego. Hasta luego, profe, buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Profe, en esta materia uno ve, es donde uno ve las leyes de Maxwell, ¿verdad? Sí, señor. Las leyes de Maxwell para campos electroestáticos, que se O sea, eso es modifican todo. un poco para cuando son campos variantes en el tiempo. Profe, desde el punto de vista, ¿se consideraría que la materia es dura? Es dura o complicada porque, por ejemplo, vea que hay que tener varios conceptos matemáticos. Ubicación espacial, vea que de un párrafo hacer el dibujo e interpretar cómo es que va ubicado espacialmente. Entonces son varios conceptos que se unen en esta asignatura. Más adelante, cuando entremos a los campos, pues va a entrar el concepto de integración. Pues, Sí, porque es que estaba leyendo eso en la SAICO, que pues que había que tener como que bien los conceptos, que muchos estudiantes consideraban que pues que la materia era como dura. sí, por eso es, digamos, un poquito complicado. Listo, bro. Gracias. Listo. Hasta Bueno, luego. hasta luego.